Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el día de hoy me encuentro en el Senado de la República, ya que este viernes 15 de febrero de 2019 se llevó a cabo el Foro Interamericano de Colaboración y Diálogo Interreligioso sobre la Libertad Religiosa en el Auditorio Octavio Paz, en el cual participaron solo algunos líderes religiosos, por ejemplo, el arzobispo mexicano de la Iglesia Católica, Rogelio Cabrera López, quien también es presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Elder Quentin Cook del Quórum de los 12 Apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, quien habló de la discriminación religiosa que existe en el mundo. No es en ningún momento ecumenismo, ya que aquí no se debate o problematiza la construcción de unidad doctrinal, sino la sinergia en lo esencial para la buena convivencia, supervivencia y existencia de nuestra humanidad tan dividida y lacerada por tantas divisiones. La miseria y la pobreza que lastiman a todos por igual, las enfermedades, las pandemias y tantas otras realidades que no discriminan entre este credo y el otro y que exigen respuesta. Por ello, es que hoy, más que nunca, nuestra supervivencia ya en riesgo exige sinergia, unidad en la pluralidad frente a ellas y no división frente a estos y tantos problemas que nos retan a sobreponernos a nuestras no pocas veces mezquinas, egoístas e individuales y particulares o a un grupales intereses. Muchas gracias, Archidiácono Filáleros, quien ha hablado a nombre de su eminencia, arzobispo Atenágoras. With their deeply held beliefs regarding marriage, family, and sexuality without retaliation? Will religious schools be permitted to have religious requirements for faculty, staff, and students? Will religious believers be excluded from certain professions because of their beliefs, expressions, or actions regarding sensitive social issues? Will the decline in religiosity generally religious exercise increasingly be limited to the home and places of worship? Vamos a escuchar la última ponencia de esta parte del evento, la última pero no la menos importante, y recibiremos aquí en el podium al reverendo Christopher James Grundy, quien es él es un ministro de la Iglesia Bautista en Estados Unidos. Hoy participa en el foro como el secretario de la organización United Religions, que se encuentra en Estados Unidos. Esta organización es una coalición interreligiosa que cultiva la paz y la justicia a través de actividades interreligiosas y culturales para promover la cooperación diaria interreligiosa. Así que daremos la palabra al reverendo Christopher James Grundy. Adelante, por favor. Un aplauso también. As Secretary of the International Religious Faith Coalition, I greet you with joy, peace, love, and unity. To Archbishop Lopez, President of the Conference of the Mexican Episcopate, member of the Quorum of the 12 Apostles of the Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints, Elder Quentin L. Cook. El senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar expuso lo siguiente para nuestro medio de comunicación. Vivir en cada rincón de México con pleno respeto a nuestros derechos humanos y sobre todo en ese principio tan importante que es convivir, aun cuando tengamos una religión diferente, no sea motivo de división en las comunidades o en aquellos municipios que existe desplazamientos, expulsiones, que quede atrás. Entonces, consideramos que desde la parte educativa se puede fortalecer, amén de los foros que son muy importantes, y un reconocimiento al Consejo Interreligioso que existe en cada entidad federativa, que coadyuva a la paz
y sobre todo a la buena convivencia y el fortalecimiento del tejido. Nuestro medio de comunicación le preguntó a la maestra Diana Álvarez Mauri, subsecretaria para Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación de México, ¿es posible una constitución moral o religiosa en una república laica? Y sobre la enseñanza religiosa en las escuelas públicas en nuestro país. Nuestro medio de comunicación realizó algunas entrevistas a pastores y líderes religiosos quienes asistieron al Foro Interamericano de Colaboración y Diálogo Interreligioso sobre la Libertad Religiosa. Muy buenos días, estamos aquí en el Senado de la República, en la Ciudad de México. Con nosotros se encuentra el pastor Alfredo Luna Murillo, representante del Consejo Representativo de Iglesias Evangélicas en el estado de Veracruz, por sus siglas CRIEP. ¿Usted qué me podría decir referente a este foro religioso, donde se hablaron algunos puntos? ¿Qué hay de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas? Creo que la educación laica se debe de respetar. Creo que este es un derecho que la misma Constitución así nos lo expresa y así nos los enseña, y nosotros como religión tenemos que respetar en esa parte, pero también tenemos que respetar el derecho de los padres de familia a educar a sus hijos de acuerdo a su religión. En cuestión los asuntos que el día de hoy se realizaron, las ponencias de algunos religiosos, porque no estuvieron todos, ¿usted qué opina referente al ecumenismo? Creo que este hecho, en primer lugar, esto es un hecho histórico, inédito aquí en la Ciudad de México, en donde hay representantes de las principales expresiones religiosas, en donde todos y cada uno de ellos dieron su punto de vista. Pastor, nuestro medio de comunicación le agradece esta oportunidad en esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias y que Dios les bendiga. Continuamos con las entrevistas aquí en el Senado de la República con nosotros. ¿Usted cuál es su postura? Sabemos que hubo aquí algunas representaciones de algunas religiones referente a este foro que se realizó aquí en el Senado. ¿Cuál es su punto de vista? Es cuestión de derechos humanos, pero también de humanos derechos. Continuamos con las entrevistas aquí en el Senado de la República. Con nosotros se encuentra el representante de República Laica, el profesor Neftalí, a quien saludo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Nuestro medio de comunicación le agradece esta entrevista. ¿Cuál es la finalidad y qué puntos están viendo en este foro que se está realizando aquí en el Senado de la República referente a las religiones en nuestro país? Bueno, pues este foro fue convocado, creo que intervino el Episcopado Mexicano a través de sus representantes, como el obispo que estuvo presente de Morelia, así como también estuvieron algunos representantes del Episcopado Mexicano, el Consejo Interreligioso de México, que creo que ya son 26 Consejos Interreligiosos de México. El Consejo Interreligioso de México se constituyó en el 2004, que se constituyó con 11 asociaciones religiosas, de las más conocidas los Santos de los Últimos Días o la Iglesia Mormona, algunas orientales, corte católico romano como la Episcopal Anglicana, la Ortodoxia Griega, entre otras, pero no fueron más de 11 con las que constituyeron el Consejo Interreligioso de México. Y ahora que se está tratando este tema de libertad religiosa, es con el objetivo de que la libertad religiosa, de acuerdo a los conceptos que maneja el Vaticano, que fue precisamente el 17 de febrero del 2010 cuando ocupa la silla Benedicto XVI junto a los 20 nuncios apostólicos de Latinoamérica y les dijo que incidieran en las constituciones de los estados latinoamericanos para que hubiera una verdadera libertad religiosa. La libertad religiosa que ellos quieren es la enseñanza religiosa a las escuelas públicas. Eso ya lo manifestó en su intervención de la senadora Kenia. Ella manifestó eso, que desde la niñez, que los padres de familia tengan derecho para que se les imparta la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Es decir, quieren el adoctrinamiento, como la Iglesia Católica Romana, el Vaticano, el clero mexicano están viendo que diariamente tienen deserciones de creyentes católicos porque no satisfacen sus expectativas espirituales. Entonces, ellos, como están perdiendo diariamente que se
integran a otros grupos religiosos, a otras asociaciones religiosas, protestantes o evangélicas, entonces ellos ya no hayan de qué manera controlar, no pueden controlar tampoco la deserción de jóvenes, entonces por eso quieren el adoctrinamiento. Están echando mano a esa circunstancia que desde la escuela pública se les dé la enseñanza religiosa. ¿Para qué? Como es mayoría la Iglesia Católica Romana, pero si ya hay un registro de iglesias protestantes y evangélicas en la Dirección de Asuntos Religiosos, más de 7,000 iglesias de diferentes cultos, entonces en la escuela pública, ¿a quién le van a dar la clase de religión? Si a lo mejor hay un protestante o dos niños, hijos de protestantes, o a lo mejor hay 6 de evangélicos, ¿a quién le van a dar la preferencia? ¿A qué iglesia para que se imparta la cuestión religiosa o la enseñanza religiosa, el adoctrinamiento? Bueno, ese es uno de los puntos que tiene como interés el Vaticano a través del Episcopado Mexicano y a través del Consejo Interreligioso, que están incidiendo ellos en esa libertad religiosa. Otra, quieren que los ministros de culto sean votados a puestos de elección popular. Eso lo comentaba yo con algunos ministros que estaban allí, que les interesa ser candidatos a puestos de elección popular. Entonces tienen que renunciar a su ministerio pastoral durante 5 años y después integrarse a la administración pública. Si ya no tienen, ¿por qué quieren ser ellos siendo ministros de culto? Eso es lo que quiere el clero, eso es lo que quiere el Vaticano, que siendo ministros de culto puedan ejercer también un puesto de elección popular como diputado local, diputado federal, gobernador, etcétera, etcétera. Cuando vino Benedicto XVI o de esa semana, decía el sueño de Calderón cumplido, el Sagrado Corazón del Niño Jesús, él quería, ese era el compromiso con el Vaticano, firmar el concordato a la figura de España. Entonces quieren ser subvencionados, quieren ser como si fueran los ministros de culto servidores públicos y que les pague de las arcas, de los impuestos, que se les pague a los ministros de culto. Esa es parte también de lo que llaman ellos libertad religiosa. Otra cuestión de la libertad religiosa, quieren, por ejemplo, ellos que en público y en privado se practique la cuestión religiosa, es decir, que quieren en las instalaciones como aquí en el Senado, en los congresos de los estados, en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados Federal, estatales, los municipios. Hay municipios a donde uno entra y ve uno allí un altar de la Guadalupana. No es correcto. Por ejemplo, en las oficinas del Seguro, del ISSSTE, ministerios públicos, ¿cómo es posible que haya un altar de la Guadalupana? Allí están ellos violentando el principio de igualdad, porque como son mayoría los que trabajan en los ministerios públicos, entonces ponen un altar de la Guadalupana. Otra cosa, quieren también la cuestión militar, tienen las capellanías militares, van allí los curas, ya están incluso algunos que son militares como curas también impartiendo misa. Entonces creo que aquí están violentando, como perdieron todo lo que ellos tenían en 1856 por las reformas de Benito Juárez, ellos perdieron ese control de la educación, de la administración pública, cuestión económica. Entonces ahora quieren retomar y quieren intervenir, a eso le llaman libertad religiosa, que quieren la subvención de los curas, de que quieren que se meta la enseñanza religiosa, ser dueños de medios de comunicación, y como el clero tiene todo el dinero para los medios de comunicación, ahí están las televisoras que están controladas por el clero, por eso aparecen las telenovelas con corte de carácter religioso, La Rosa de Guadalupe, Cada Quien Su Santo, entre otras. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen ese poder económico, pero los protestantes y evangélicos, las minorías religiosas, como no tienen para eso, ellos están pugnando por eso. Eso es precisamente la libertad religiosa que ellos quieren. Y allí violentan los derechos de los demás religiosos, es discriminación, porque como ellos se sienten, el clero romano, que son mayoría, por ejemplo, ahorita lo que yo pude ver fue que no hay ministros evangélicos, no hay la gran mayoría de ministros protestantes, de iglesias protestantes, está en la anglicana, el episcopal, la ortodoxia griega, uno que otro vi por allí bautista o metodista, pero no están todas las iglesias protestantes, ni están tampoco las evangélicas, que son cientos de iglesias protestantes y evangélicas, son ya cientos de miles evangélicas. ¿Por qué no los invitaron? ¿Por qué no los dieron también allí la voz para que sean ponentes? ¿Por qué tienen que ser solamente los ponentes? Son católicos romanos. Si viene de Colombia, si viene de Perú, son católicos romanos. Y como en esos estados también ya están subvencionados y ya es un estado confesional, y aquí quieren que sea un estado aconfesional, es decir, que líderes religiosos participen en puestos
puestos de elección popular. Todo ello es parte de la famosa libertad religiosa que quiere el clero romano, el Vaticano. Allí es a donde nosotros tenemos que ver que se violenta el Estado laico, se violentan los derechos humanos, se violenta la cuestión de discriminación, entre otros muchos puntos que hay que analizar muy bien, y esto hay que estudiarlo muy bien, porque ellos hablan de una sana laicidad, es decir, la cooperación de la Iglesia Católica, porque a ellos no les interesa que los protestantes participen, o los menos los evangélicos, a ellos les interesa participar ellos. Entonces por eso le llaman sana laicidad, participación, que vayan con el Estado y que tengan ellos injerencia en las decisiones del Estado. Hay mucho que tocar sobre el tema es muy amplio, muy profundo y muy importante, Daniel. Nuestro medio de comunicación le agradece esta intervención, está muy completo lo que usted nos acaba de mencionar, muchísimas gracias. Gracias, Daniel, y hasta luego. Continuamos con las entrevistas aquí en el Senado de la República, en este foro religioso que se está llevando a cabo el día de hoy, pero con nosotros se encuentra... Mi nombre es Alma Rosa Lugo y soy la presidenta de la Iglesia de Scientology. Antes que nada, nuestro medio de comunicación le agradece esta entrevista. ¿Sí nos podría decir para nuestro medio de comunicación, usted qué opina referente a este foro que se está realizando el día de hoy? Bueno, mire, siento que es importante tener el punto de vista de diferentes sectores, no solo el religioso, sino también jurista, la sociedad civil y de otras denominaciones religiosas, ¿no? Realmente la libertad religiosa es algo que tiene muchos años. Lo importante es que haya una comprensión y que la gente sepa que, si, ya sea que usted tenga una creencia o no, tiene la oportunidad de hacer valer sus derechos humanos, ¿no? ¿Usted qué opina de que en las escuelas públicas se imparta religión? Bueno, mire, tanto como religión no es correcto, porque este es un Estado laico. Lo que es importante es que quede claro que no se debe violar el Estado laico, sino más bien... lo que entiendo es que lo que se quiere es que la gente comprenda y respete la cuestión religiosa. Si es desde ese punto de vista, no veo problema si hay respeto por las creencias, pero tanto como impartir religión en las escuelas, no, porque estaríamos violando el Estado laico. ¿Y qué opina de que se haga un consejo aquí en México de religión? Yo creo que no está mal que haya un consejo de religión, ¿sí? En el sentido, porque es algo que está un poquito disgregado. Algo que veo valioso es que la gente sepa que puede contar, como, así como se reúnen otro tipo de asociaciones, no está mal que se reúnan asociaciones religiosas y platiquen de las diferentes situaciones que vive la gente, ¿no? Lo importante es sí no perder de vista la cuestión legal, la cuestión de Estado laico, no violar ese tipo de situaciones, eso es fundamental. Le agradecemos esta entrevista, muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Cabe destacar que pusieron una pantalla y sillas en el patio del Federalismo del Senado de la República para que los líderes religiosos que asistieron pudieran escuchar todas las ponencias del Foro Interamericano de Colaboración y Diálogo Interreligioso sobre la Libertad Religiosa 2019. Informó para Emblemas de México, Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en la siguiente cápsula informativa. Muchas gracias.